Hola corazones, sean todos bienvenidos un domingo más. Gracias por abrirnos las puertas de sus hogares. Hoy les traigo un contenido súper variado y especial con temas interesantísimos, además de buena música. Pero no perdamos más tiempo. Yo soy Sandra Mercado y nuestro programa comienza ya. Y como ustedes saben, Noches con Sandra se ha convertido en una revista semanal para traerles a ustedes temas súper interesantísimos del nuestro diario vivir. Uno de los temas que no podemos escaparnos es la tecnología. ¿Y quién es el encargado en Noches con Sandra de hablar de tecnología? Pues Benji, y aquí les trae una sección súper espectacular con temas súper variados, adelantos que usted va a poder usar con su teléfono y un poquito más. Así es que vámonos a la tecnología al día con Benji. Mira, no sé si sabías esto, pero si estás viendo un video en YouTube y quieres adelantar la imagen para frente o para atrás y ver un área en específico, normalmente le damos así. Pero mira esto, si lo deslizas hacia arriba, te va a aparecer así y así le puedes dar con más calma y puedes ver el área donde tú quieres ver y le puedes dar play y es un poco más fácil. Casi 9000 canales de televisión para ver directamente en tu iPhone con esta aplicación. Chequéate esto. Ok, nos vamos a la App Store y vamos a descargar esta aplicación, IPTV Smart Player. Eso es completamente gratis. Entonces, cuando estemos aquí, lo que vamos a hacer es esto. Vamos a entrar aquí y vamos a darle donde dice Import Playlist URL, la primera opción. Aquí en Playlist Name le ponemos algún nombre. Vamos a poner, por ejemplo, OK. Y aquí en Playlist URL le vamos a escribir esta dirección, iptv.llc, y le damos Save. Y automáticamente se nos va a habilitar todo el contenido. Como puedes ver, tenemos casi 9000 canales y tenemos aquí diferentes categorías, como por ejemplo animación, comedia, tenemos todo. También tenemos series, le damos aquí. Y tenemos todos los canales de series favoritos que podemos disfrutar. Descárgala y pruébala. ¿Qué puedes hacer si de momento tu iPhone se frisa o no responde y no le funciona ningún botón? Aquí te explico. Ok, imagina que estás usando tu iPhone, alguna aplicación, jugando, navegando, y de momento el teléfono se frisa, no responde, los botones no funcionan ni nada. Lo que vas a hacer es lo siguiente. Mira, aquí están los dos botones de volumen para arriba y para abajo. Le vas a tocar una vez el botón de subir el volumen, de bajar el volumen, y dejas presionado el botón de Power hasta que el iPhone se apague por completo y salga la manzanita. Ya después de hacer estos tres pasos, nuestro iPhone prende y hemos forzado el reinicio al iPhone y básicamente eso es lo que tienes que hacer. Y ya con esto, pues nuestro iPhone pues estará normal, estará funcionando correctamente. Las noches ahora son más brillantes. Más brillantes. Noches con Sandra. Nos dan cataratas si vivimos lo suficiente. Ha notado que no está viendo tan bien como antes, que tiene visión borrosa, que las luces tienen destellos, que se tienen que acercar a los anuncios más para poder leerlos, o que simplemente no está leyendo tan bien como antes. Entonces usted puede tener una catarata. La catarata es cuando el lente cristalino con el que nacemos se opaca, afecta la vista, afecta las actividades del día y la calidad de vida de las personas. Cuando las personas notan los cambios en su visión, tienen que venir con el oftalmólogo para poder diagnosticar las cataratas. Hacemos un examen de la visión completo,
incluyendo la agudeza visual, pero también dilatando la pupila para poder diagnosticar la catarata adentro del ojo. Hacemos el tratamiento más nuevo para la cirugía de cataratas. No pongo inyecciones alrededor del ojo, no pongo suturas, no pongo parches. Entra en la mañana, sale esa misma mañana con un escudito transparente viendo por el ojo, no duele y a la semana hacemos el otro. Hay condiciones que aceleran la formación de cataratas, incluyendo el fumar, exposición prolongada a la luz ultravioleta del sol y la diabetes. Por eso es muy importante que nos venga a visitar anualmente. Y otra de las secciones que a ustedes les encanta es ¿Sabías qué? Y hoy les he preparado una sección espectacular con temas súper fantásticos que son a veces increíbles de creer, pero chéquenlo y pongan atención para que tengan todos esos datos que vienen en esta fabulosa sección. ¿Sabías qué? En Noches con Sandra. ¿Sabías que algunos perfumes están hechos con vómito de ballena? La mayoría de los perfumes finos están compuestos por una sustancia llamada ámbar gris, que proviene del vómito de la ballena. El ámbar gris se forma a partir de los alimentos que las ballenas no pueden digerir bien. El ámbar gris tiene un aroma particular y un solo kilo puede llegar a costar $48,000 debido a sus propiedades aromáticas únicas. En 2019, un pescador tailandés encontró una pieza de ámbar valorado en $470,000. ¿Sabías que este es el conejo más grande del mundo? Se llama Darius y vive en una granja en el Reino Unido. Mide 132 centímetros de largo y pesa 22 kilogramos. Su raza se llama conejo gigante flamenco y también es conocido como el rey de los conejos debido a su gran tamaño, longevidad y personalidad. El animal es tan grande que incluso ha sido comparado en varias ocasiones con perros. ¿Sabías que este es un ejemplo espectacular del cambio de color y camuflaje de un pulpo? Los pulpos tienen la capacidad de cambiar rápidamente el color y la textura de su piel para camuflarse con su entorno. Pueden imitar patrones complejos, como rocas, corales o algas, lo que los convierte en maestros del camuflaje. Los pulpos son considerados uno de los animales más inteligentes del reino animal. Tienen una capacidad de aprendizaje y resolución de problemas sorprendente. Algunos investigadores apoyan la teoría de que los pulpos son seres extraterrestres que llegaron a la Tierra en forma de virus, bacterias y quizás huevos de animales. ¿Sabías que el cuoca es conocido como el animal más feliz del mundo, gracias a su carisma y energía contagiosa? Son animales extremadamente sociables, curiosos, atrevidos, juguetones y en general muy lindos para los seres humanos. Con su peculiar sonrisa y una gran simpatía hacia los seres humanos, esta pequeña criatura se robó el corazón de muchos famosos y turistas alrededor del mundo. ¿Sabías que la ballena beluga puede imitar la voz humana tan bien que, en ocasiones, los cuidadores piensan que alguno de sus compañeros les están hablando, cuando en realidad es la curiosa ballena? Esta es la grabación que hicieron un grupo de científicos. ¿Sabías que el cangrejo cocotero es el cangrejo más grande del mundo y tiene las pinzas más poderosas del reino animal, que utilizan tanto para defenderse como para romper cocos? Cuando están jóvenes su abdomen es blando, por ello buscan algún tipo de concha o un pedazo de coco para convertirlo en su casa móvil. Cuando son adultos, su armadura abdominal se endurece y ya no necesitan llevar nada para protegerse. Los cangrejos cocoteros enfrentan peligros como la pérdida de hogar y la caza ilegal, lo que ha llevado a que estén en riesgo de extinción. Estos cangrejos son muy importantes para la naturaleza, debido a que ayudan a dispersar semillas y mantienen la diversidad en los bosques tropicales y playas. ¿Sabías que los perros cuando van a fallecer deciden alejarse de todos sus seres queridos para no hacerles sufrir? Muchos de ellos incluso huyen de casa. En la mayoría de casos, los perros crean un vínculo muy fuerte con la o las personas que cuidan de él. Por esto mismo, los canes son considerados el mejor amigo del hombre,
ya que el amor de los perros hacia sus dueños es inimaginable. ¿Sabías que los castores construyen presas por instinto? Este castor huérfano fue rescatado, y aún sin conocer a sus padres, este lleva ese instinto de construcción. Los castores son considerados como los ingenieros del medio ambiente. Las presas que hacen los castores pueden ser muy grandes. Algunas pueden ser más altas que una casa y más largas que una cancha de fútbol. Los castores son animales muy interesantes con muchas habilidades únicas. ¿Sabías que la medusa Turritopsis nutricula es el único animal que puede vivir toda la eternidad? Cuando llega a la edad madura, rejuvenece como una medusa bebé, transformando sus células a voluntad. Para lograr su inmortalidad, la medusa cambia de forma cuando se siente en peligro o envejece. Se convierte en una etapa más joven de su vida, como si volviera a ser un niño, y de esta forma puede seguir viviendo. Los científicos están muy interesados en esta medusa, porque su capacidad para vivir más tiempo podría ser útil en investigaciones médicas para entender el envejecimiento y la longevidad. ¿Sabías que, durante la grabación de Harry Potter y el misterio del príncipe, la actriz Maggie Smith tenía cáncer de mama y estuvo bajo quimioterapia? Sin embargo, decidió continuar con la película debido a que no quería defraudar a sus fans. A sus 87 años, sin duda es una de las actrices más legendarias y una mujer que le hizo frente a todas sus batallas para demostrarnos que rendirse nunca es una opción. ¿Sabías que esta especie se llama jagleón? Es un híbrido que viene como resultado del cruce entre un jaguar macho y una leona. Es muy rara, ya que este cruce no se da en estado salvaje, debido a que estas especies pertenecen a ecozonas diferentes y en la mayoría de los casos, los híbridos no pueden tener hijos propios. Aunque los jagleones son una mezcla de jaguares y leonas, genéticamente se asemejan más a los jaguares. Esto se debe a que los genes del jaguar son más dominantes. Los jagleones tienden a ser más grandes y fuertes que los jaguares y las leonas. Esto se debe a que heredan rasgos físicos de ambos padres y pueden combinar características de tamaño y fuerza. ¿Sabías que los elefantes de Camboya han aprendido a esperar el paso de camiones con caña de azúcar para asaltarlos y robar un bocado? Las sorprendentes imágenes muestran al gigantesco elefante esperando junto a una carretera y caminando hacia el camión para robar algunos de los tallos dulces. Los elefantes son ampliamente reconocidos como uno de los animales más inteligentes del mundo. Poseen un cerebro altamente desarrollado para aprender y recordar cosas fácilmente. ¿Sabías que Albert Einstein murió después de rechazar una cirugía diciendo, "Me quiero ir cuando me tenga que ir"? Prolongar la vida artificialmente le quita el sabor. Ya hice mis aportes. Es tiempo de irme. Y lo haré elegantemente. Los médicos le ofrecieron la opción de tener una operación para intentar ayudarlo, pero él decidió no hacerlo y prefirió dejar que la naturaleza siguiera su curso. Las noches ahora son más brillantes. Más brillantes. Noches con Sandra. Ok, Rowdy, sigues viendo 2020. ¿Qué has hecho desde que te hice la intralásica aquí en el Peña Eye Institute? Las noches ahora son más brillantes. Más brillantes.
Noches con Sandra. Corazones, y hemos llegado a la parte que ustedes saben que a mí más me gusta del programa, y es la parte musical. Y esta noche vuelve de nuevo un invitado que ya forma parte de nuestra casita, porque cada vez que tiene material nuevo lo estrena aquí en nuestro programa, y es Soler, ese chico talentosísimo venezolano que vive en este maravilloso país de Colombia, que nos ha mandado su nuevo material, Mala Suerte, un tema con mariachi espectacular que yo sé que a todos los que nos gusta la música mexicana nos va a encantar. Así es que disfrutemos de Soler en Noches con Sandra. Soler. No hace falta que me agaches la mirada. Para mí todo está claro y ya lo sé. No pretendas que aquí no ha pasado nada. ¿A quién tratas de engañar si fuiste infiel? Pero no te quejes cuando me veas con otra, dándole los huesos que dejaba yo en tu piel. Y no te arrepientas cuando estés entre sus brazos, pero extrañando como yo te hacía mujer. Un gran dolor, no te quiero, vete ya. Eres como las demás. Ay, 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 amor. Ahora sin ti estoy mejor. Tú no tienes corazón, te deseo lo peor. Si tu amiga llama, le voy a decir que estoy soltero. Quiero amanecer con otra en mi cama. Triste te vas a quedar cuando no seas feliz con él, cuando me extrañes en tu piel. Pero no te quejes cuando me veas con otra, dándole los besos que dejaba yo en tu piel. Y no te arrepientas cuando estés entre sus brazos, pero extrañando como yo te hacía mujer. Ay, 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 me dejaste un gran dolor. No te quiero, vete ya. Eres como las demás. Ay, 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 amor. Ahora sin ti estoy mejor. Tú no tienes corazón. Te deseo lo peor. No hace falta que me agaches la mirada. Para mí todo está claro, ya lo sé. Las noches ahora son más brillantes. Más brillantes. Noches con Sandra. A todos nos dan cataratas si vivimos lo suficiente. ¿Ha notado que no está viendo tan bien como antes, que tiene visión borrosa, que las luces tienen destellos, que se tienen que acercar a los anuncios más para poder leerlos, o que simplemente no está leyendo tan bien como antes? Entonces usted puede tener una catarata. La catarata es cuando el lente cristalino con el que nacemos se opaca. Afecta la vista, afecta las actividades del día y la calidad de vida de las personas. Cuando las personas notan los cambios en su visión, tienen que venir con el oftalmólogo para poder diagnosticar las cataratas. Hacemos un examen de la visión completo, incluyendo la agudeza visual, pero también dilatando la pupila para poder diagnosticar la catarata adentro del ojo. Hacemos el tratamiento más nuevo para la cirugía de cataratas. No pongo inyecciones alrededor del ojo, no pongo suturas, no pongo parches. Entra en la mañana, sale esa misma mañana con un escudito transparente viendo por el ojo, no duele y a la semana hacemos el otro. Hay condiciones que aceleran la formación de cataratas, incluyendo el fumar, exposición prolongada a la luz ultravioleta del sol y la diabetes. Por eso es muy importante que nos venga a visitar anualmente.
Las noches ahora son más brillantes. Más brillantes. Noches con Sandra. Corazones, hemos llegado a la parte final de nuestro programa. ¿Qué les pareció? A mí, como siempre, me encantó. Estos 30 minutitos que pasamos con ustedes es algo que no lo cambiamos por nada. Yo espero que usted también disfrute cada uno de los temas y secciones que hemos preparado para usted y para toda su familia. Pero ahora no me puedo ir sin agradecer a nuestros amigos del Embassy Suite, Embassy Suite by Hilton, que es el hotel 5 estrellas que tenemos aquí en nuestro Valle de Texas, específicamente en la ciudad de McAllen. Corazones, nuestras habitaciones todas son suite. Tenemos gimnasio, salón de eventos, bar, un restaurante con un menú súper internacional, un ambiente espectacular y unas atenciones súper personalizadas. La próxima vez que usted se vaya a dar una vueltecita por el Valle de Texas, en el Embassy Suite by Hilton, es que usted se tiene que hospedar 800 Convention Center en nuestra ciudad de McAllen. Corazones, y si de un maquillaje espectacular y un cabello súper especial se trata, Mayra Pérez es la persona que usted tiene que llamar. Corazones, esta noche me ha hecho un maquillaje que... todas las semanas a mí me encanta el maquillaje que Mayra me hace, porque tiene unas manos espectaculares, pero no solamente para un maquillaje así como el mío, sino un maquillaje para bodas, para quinceañeras, para despedidas de soltera, para celebrar un divorcio, para lo que a usted se le antoje o simplemente para usted sentirse bella. ¿Dónde es que usted tiene que llamar y a quién es que usted tiene que acudir? A Mayra Pérez. Aquí en pantalla sus teléfonos. Así es que para un maquillaje, para usted sentirse bella, Mayra Pérez es la persona que usted tiene que llamar, porque siempre tenemos que sentirnos bellos y contentos con nuestra figura y con nuestra presencia. Mayra Pérez. Corazones, y si de un hotel 5 estrellas se trata, pero esta vez para nuestros chiquitines de 4 patitas que tenemos brincando y saltando en nuestras casitas, Flash Pet Salon and Hotel es la solución. Corazones, nuestra planta física también es un escándalo. Hemos hecho unas remodelaciones espectaculares para que sus mascotas se sientan como príncipes, como reyes allá en nuestras instalaciones. Tenemos además paquetes de baño, de grooming, de spa y todo lo que usted se le pueda imaginar. Píntale las uñitas a sus perritos, pintarle las uñas a sus gatitos, ponerle uñas a sus gatitos, porque es el único pet salón que acepta gatitos en toda esta área. También tenemos el daycare. Si usted tiene que salir o su mascota está enfermita, puede dejarlo allá por el día y cuando termine de trabajar va y lo recoge. Si usted tiene que salir por placer, por trabajo o simplemente usted tiene que salir y no pueden quedarse los niñitos, usted los lleva donde nosotros porque tenemos unas atenciones súper personalizadas en nuestro hotel 5 estrellas. También, si usted no puede llegar, usted nos llama. Solamente toma el teléfono, llámenos y nosotros vamos y le recogemos a su niñito porque tenemos el VIP chofer para su servicio. Después que estén ya bañaditos, con su secado, perfumados, se los dejamos en su casita. En Flash Pet Salon, nuestra prioridad es que sus mascotas sean lo primero, porque donde nosotros, su familia, es nuestra familia, como lo dice nuestro logo, 600 Norte, Sherry Road, en la Suite B de la ciudad de Mission, ahí estamos ubicados. Así es que llámenos, haga su cita, porque nuestros cupos se llenan muy rapidito, pero si usted está ya preparadito, usted solamente tiene que pasar por allá, dejarlo y usted no se va a arrepentir. Pregunte en nuestro lobby por todos los planes que tenemos, como el blanqueamiento, si usted tiene una mascotita así como mi adorada mía, que hoy no está de modelo porque está descansando de vacaciones allá en nuestro hotel 5 estrellas de Flash Pet Salon. Así es que en el 600 Norte de la Sherry Road está Flash Pet Salon and Hotel en la Suite B, con un horario de 9 de la mañana a 6 de la tarde. ¿Qué más usted puede pedir? Flash Pet Salon, donde su familia es nuestra familia. Corazones, y como cada domingo me quiero despedir de ustedes con una frase que me llama mucho mi atención y me llena el momento en el que estoy viviendo día a día. La de esta noche es lo siguiente, yo sé que a muchos de los que están en sus casitas le va a caer como anillo al dedo. Dice lo siguiente: esta semana enfócate en ti, en tus metas, en tu paz mental, en tu persona en general. La gente es pasajera. El que quiere estar, estará. Y el que no quiere estar, que siga caminando. Así mismo, corazones, que siga caminando el que no quiere estar con nosotros, a nuestro lado, a nuestro alrededor, porque lo que debemos siempre disfrutar es el día de hoy, el presente. Y el presente es para ser feliz. Que seamos felices todos los días, pero sobre todo que seamos felices con nosotros mismos. Nos vemos la próxima semana
esperando que tengan una semana espectacular. Les mando un abrazo cariñoso. Sigan apoyando nuestro programa. Denle like a todas nuestras redes. Síganos para que se enteren siempre de lo que viene o de lo que está por venir. En Instagram, @nochesconsandra, en Twitter, @nochesconsandra, en Facebook, Sandy Mercado, y como siempre nuestro canal de YouTube, Noches con Sandra Oficial, para que miren este programa de hoy, mañana lo compartan, y si quieren volver a mirarlo para disfrutarlo, de nuevo lo hagan, no olvidando nunca de darle un like para nosotros saber que nuestro programa y que nuestro trabajo gusta. Así es que nos vemos la próxima semana, si así Dios lo permite. Bye.